estamos acá en la cancha de Coronel Aguirre, práctica de inferiores con Bruno González, una de las promesas también, otra promesa más del rojiverde. Bueno, Bruno, ¿cómo te va? Bien. ¿Recién entrenando? Sí. ¿Preparándote para irte mañana a dónde? A Rafaela. ¿Qué vas a hacer, Rafaela? Vamos a jugar un torneo con la décima de Newell. ¿Hace cuánto que estás en la décima? ¿Este año empezaste? Sí, este año. ¿Cómo llegaste ahí? Me fue a buscar en un partido La Gata. Fue a ver la... Estaba viendo las canchas, los partidos de Babi, y nos dijo que si quería íbamos a probar a ir. Y entonces vine y me quedé a jugar. ¿Y de qué jugás? Y de central o de 5, pero más cómodo me siento de central. Por la estatura que tenés, me imagino bien de ir arriba, ¿no? Sí. ¿Tenés goles hechos? ¿Alguno así de cabeza ahí? No, no. ¿Todavía no? ¿De tiro libre? Sí. Ah, ¿también para tiro libre? Sí. ¿Que sos derecho? Sí, derecho. Y bueno, ¿y qué se siente ahora pasar de Aguirre a jugar la décima de Newell también? No sé, muy lindo para mí. ¿Estás esperándolo con ansia? ¿Estás nervioso? Sí, con ansia. ¿Ansias? No. ¿Te han hablado, no es cierto, ya para que te prepares para esto? Me parece que te hablaron de Newell como para darte una charla. Sí. ¿Y qué te dijeron? No, y me dijo que esté tranquilo. Vaya jugando, vaya probando. El año que viene iba a arrancar. ¿Hace? ¿Hace cuánto que está acá en Aguirre? En Aguirre este año. ¿Este año llegaste? ¿Antes dónde estabas? Antes jugaba en San Ceferino. ¿En Babi? Sí, acá. Ahí en San Ceferino. Sí. ¿Vos sos de acá, de este barrio? No, de Parque Alegre. Soy. ¿Parque Alegre? Sí. ¿Y bueno, y alguna vez lo fuiste a ver a Aguirre en la primera, en la local? Sí, cuando jugaba me quedaba a ver a veces los partidos. ¿Ah, sí? Sí, me quedaba a ver, si no, a veces tenía que venir a jugar acá. Sí. Si no, me quedaba. ¿Y conocés los jugadores de primera de Aguirre? Sí. ¿Quién te gusta? Damián Pianowski. Ah, ¿Piano? ¿El Piano. Delantero? Sí. Che, ¿y tu familia? ¿Tus viejos contentos, no? Sí, contento. ¿Qué te dicen? No, me dice que siga, si me gusta que siga. ¿Que está tranquilo? Sí, que está tranquilo. ¿Y qué tenés como jugador vos de imagen? Que hay que vos te fijás y decís, me gustaría ser como este, a nivel nacional o internacional. ¿Quién te gusta en tu puesto? Mi puesto... No, no me acuerdo. Pero antes me gustaba Ayala. Ah, ¿el ratón Ayala? El ratón Ayala. ¿Por qué siempre el ratón Ayala es el que todos los defensores quieren ser? ¿Qué le ves al ratón? Y, pues, ponía garra para jugar, tenía fuerza, iba bien y... Por eso. Cuadrazo. Sin embargo, no era tan alto, ¿viste? No, no era tan alto. Sí. ¿Pero sabía saltar? Sí, sí. Bueno, ¿y qué tal los profes acá? Sí, Carlos me enseñó mucho también. ¿Sí? Sí. No sabía correr la cancha antes. ¿Se aprende eso, no? Sí, se aprende. ¿Y ahora cómo te sentís vos? Y ahora más mejor, sí. Antes corría 15, 10 minutos y ya estaba cansado. Y ahora venía a caminar, a correr la cancha y ahora juego mejor. Bueno, Bruno, obviamente que te vaya bien, esperando que te vaya lo mejor posible. Aquí le quiero mandar saludos, obviamente, porque este momento seguramente se te viene lo mejor a los que te han bancado. A mi familia y a mis tíos, a todos. ¿Hay amigos acá en Aguirre? Sí, todos, ¿sí? Con todos, yo bien. ¿Se te lleva bien con todos? Con todos, sí. ¿Qué te dicen los chicos? ¿Te alientan? Sí, me alientan. Que siga, que siga para adelante, ¿no? Sí. Ya hay muchos jugadores allá de Aguirre Newell. Tenemos a Tarnavaza, tenemos a Gaby Sánchez. Así que bastante, así que vos serías uno más en todo caso. Sí. Del rojiverde al rojinegro. ¿Vos sos hincha de Newell? No, de River. ¿De River? Sí. Bueno, obviamente entonces Bruno, entonces que tengas toda la suerte. Y bueno, esperemos verte de Newell entonces en otra división, Bueno, gracias.